Hoy estoy iniciando este video desde la Avenida Venezuela, exactamente por acá donde nos encontramos la Avenida Los Leones. Pero quiero mostrarles algo aquí. Mucho más adelante vamos a encontrar algo mucho más especial. Mira, y esto tiene algo de relieve, alto relieve por acá, que cuando tú vas caminando pareciera que se estuvieran moviendo. Pero no es esto lo que quiero dedicar a este video. Vamos a estar haciendo un recorrido hacia allá y por allá te voy a mostrar algo más y vamos a cruzar por la Avenida Los Leones porque voy a mostrar por allí un edificio que me hicieron una petición en los comentarios y por allí vamos a estar complaciendo a este amigo suscriptor. Fue recientemente pintado, aún tenemos la evidencia por acá y por acá dice 14 Brigada de Infantería Mecanizada. Muy bonito se ve. Vamos ahora hacia lo que quiero mostrarles. También quiero mostrarles esto que está aquí, la fuente que fue inaugurada a finales del año pasado. En la noche se ve muy bonito porque eso tiene una iluminación con luces LED. Y aquí estamos llegando a la parte más atractiva de esta zona que les quiero mostrar. Miren esto, obras de arte. Yo sé que lo que ustedes han visto antes lo han criticado porque, no sé, tienen algo que la verdad no son tan atractivos, pero allá tenemos aquel mural que son imágenes como de religiosos, de Jesús y otras cosas allí. Pero esto me llama muchísimo la atención y quiero que ustedes vayan calificando. Por ejemplo, miren este que está aquí. Del 1 al 10, ¿cuánto lo calificas? A mí me gusta muchísimo. Mira, tiene un alto relieve, como puede ver allí. Y esto se ve muy, pero muy arte. Bellísimo. Como un caballo que estuviera saliendo de la pared, pero miren, con materiales de desechos es esto, como tubos redondos, tubería, todo soldado, y está la forma de un caballo allí. Este también se ve bastante bonito. Otra separación por acá, miren este otro cuadro, todo con temática de caballos. Esto está hermoso. Miren este otro, también con material de desecho. Otra división y este otro que está espectacular. Bueno, aunque yo pensaba que todo esto era aerografiado, porque de lejos se ve muy bonito así, pareciera que es aerografiado, pero todo esto es impresión digital. Otra separación y miren este. ¡Qué belleza! Vayan dejando ustedes, ya saben, vayan dejando calificación del 1 al 10, cuál es el que les gusta más. ¿Sí ven allí? Material de desecho y logran esta figura hermosa. Por aquí tenemos otro. Este otro impresión digital, una estructura de cabillas, al igual que el otro que vimos anteriormente, refleja allí la figura de un caballo. El más colorido de todos es este que está acá. Está por aquí en la Avenida Los Leones, que es esta que pasa acá, y el inicio de la Avenida Venezuela, que la dejamos acá atrás. La verdad que me parece muy bonitas esas obras que están allí. Ustedes déjenlo allí en los comentarios. Ya se ve algo mejor que lo que ya habíamos visto anteriormente. Esto que les estoy mostrando aquí anteriormente era la 13ª Brigada de Infantería, pero ahora ha cambiado su nombre y es 14 Brigada de Infantería Mecanizada. Estamos por aquí frente a estos edificios, estas residencias que están acá. Y empiezo a mostrarles la residencia por este lado porque por allí hicieron la petición en los comentarios que querían ver una edificación que se encuentra muy cerca, por allá, por aquel lado. Ok, aquí me encuentro en este lugar. Esto que tenemos aquí es la entrada hacia el Parque del Este por la parte de servicio. Allá tenemos lo que es el Monumento al Sol. Voy a hacerle zoom para que lo vean por aquel lado. Y de este lado
Tenemos el centro comercial Las Trinitarias, que queda por allá por aquel lado. Ya pueden ver el Trinitaria Suite. Y me supongo yo que sea este edificio que hace mención el amigo suscriptor, que nos dice que él vivió en su infancia en este edificio. Complacido entonces, por aquí tenemos la entrada del Centro Comercial Trinitarias. Entonces es un placer para mí haberte compartido esas imágenes allí. Espero que te haya traído muy buenos recuerdos de tu infancia cuando vivías aquí en estas residencias. Por aquí estamos viendo otros murales que son los que yo hago menciones que a muchos no les gusta, pero esto trae un poquito de color, algo de vida para estas zonas. Y no se ve tan muerto, tan monótono, tan descolorido, tan gris. Entonces, para mí, son unos murales que se ven muy bonitos. Bueno, y si ustedes quieren conocer más de la ciudad de Barquisimeto, por acá, por este lado, justo aquí, les voy a estar dejando la ventanilla para que ustedes vayan al video y disfruten de más contenido de la ciudad de Barquisimeto. Por acá les habló Víctor Báez y con estas imágenes de este hermoso mural, nos despedimos. Y será hasta otra oportunidad que nos encontremos por allí, quién sabe dónde. Se me cuidan. Chao.